Queridos amigos míos, gracias, gracias por acompañarnos, qué bueno que están ahí. Esta noche he querido compartir con ustedes unos cuantos minutos, no va a ser una, una locución normal como estamos acostumbrados a hablar con ustedes, simplemente quiero apuntalar algunas cosas horas antes del de discurso que ha de pronunciar el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, este 27 de febrero como un recuento de las memorias que el presidente emite cada 27 de febrero ante el Congreso de la Nación. Este año, el 2017, se matiza con muchos problemas en la República Dominicana y esta es la razón por la cual he querido entrar, aunque esta mañana ya hicimos un, un trabajo eh, sostenido en base a... A audio, que es lo que realmente quiero hacer en los últimos días. Pero hoy quiero compartir con ustedes estos minutos para decirles, primero, que no pueden esperar mañana 27 de febrero un discurso que se acoja a la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Será un nuevo discurso lleno de mentiras, lleno de falsedades, un discurso abultado con un club de aplausos que serán llevados al Congreso, más los políticos que colocan en diferentes puntos dentro de, del hemiciclo para que aplaudan en determinados puntos donde termine el presidente de apuntalar cosas que se entiendan han de favorecer al pueblo dominicano. Por lo tanto, conociéndose ya que estamos ante un hombre profesional de la mentira, que desde niño hasta hoy que es un anciano, se ha creído sus propias mentiras, no podemos esperar un discurso que demuestre la realidad del país, que comienza con un estado de acorralamiento económico, fruto de los préstamos, y en virtud de que el país está endeudado hasta la coronilla. El presidente Danilo Medina no va a tocar tampoco el asunto de los haitianos no lo va a tocar a profundidad podría tocar hablar y reafirmar lo que ya nosotros hemos seguido a través de las redes sociales que él habla del humanismo y habla de que cuando hay fronteras se cruzan de un lado a otro la manera de él justificar el desastre que los dominicanos tenemos sin haber tirado un solo tiro. O sea, una invasión fríamente calculada con el único propósito de acrecentar la invasión y despoblar a Puerto Príncipe. En tal sentido, él va a tratar de justificar lo que está haciendo. Esa es la parte supuestamente humana. No va a aportar nada porque el país está acorralado por las deudas, el país está acorralado por las ONG, el país está acorralado por países que andan detrás de oro, irinio, uranio, plutonio, ¿m? que hay dentro de Puerto Príncipe, petróleo que hay del lado dominicano, cobalto que hay del lado dominicano. Oro que hay del lado dominicano, sal, madera y agua del lado dominicano. ¿Qué se hizo en esta oportunidad? Simple. Evitar lo que ya había pasado con Fernando Valerio, José Contreras, Pepillo Salcedo, Antonio Pasicá, Gregorio Luperón. Tomás Bobadilla y Briones, Jacinto de la Concha, Félix María del Monte, Juan Pablo Duarte, Sánchez, Mella. Todas esa gente que pelearon, pelearon a base de fusiles. La guerra ahora cambia la estrategia y nos envían a los haitianos de una manera pasiva. Comienzan invadiendo los hospitales para que no haya una sola cama, en ningún momento, cuando venga la asonada de la operación limpieza, va a venir lo que se llama la revancha de la supuesta matanza de la iglesia del Rosario en Moca. Entonces, los heridos no van a poder curarlo ni nada. Aparte de eso, hay miles de soldados haitianos dentro de la República Dominicana ya. Hay cantidades de delincuentes y asesinos que se fugaron de cárceles de Haití dentro de la República Dominicana ya. Observen el comportamiento de los haitianos. Son jóvenes, casi todos. Casi todos son jóvenes. Parte de los militares de los servicios de inteligencia haitianos que están dentro de la República Dominicana han sido entrenados en países que adversan a la República Dominicana entrenado militarmente, militares haitianos que están ya dentro de la República Dominicana, algunos de ellos haciéndose pasar por, por dioseros. Primer paso, despoblar la capital de Haití, que es Puerto Príncipe, porque en Puerto Príncipe es donde están las cabezas de las minas ya detectadas por el hermano de Hillary Clinton, el señor Anthony Rodan, un antropólogo, geólogo norteamericano, hermano de la ex primera dama y cuñado de Bill Clinton. Le hablé en días pasados que el señor George Soros está instalado en la República Dominicana y que es el hombre de la plata, pero también es el jefe de los Illuminatis. El señor John Soro, George Soro, es el padre del esposo de la hija de Bill Clinton y Hillary Clinton. Vayan asociando. Las minas de Haití descubiertas por Anthony Rodan, el hermano de Hillary Clinton, cuando se descubrieron el gobierno del presidente Martelly negoció la venta de estas minas y el presidente Bill Clinton y su esposa se posesionaron llevados de la mano de Oscar de la Renta de Punta Cana y ahí hicieron unas relaciones muy estrechas con dueños de la República Dominicana que vienen desde los tiempos de la colonia Bonetti y esa gente que manejan el recurso nacional Danilo Medina, que está acorralado, es un preso de los gobiernos que se quieren quedar con el país. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Bill Clinton a la cabeza como el eje del mal o el eje político. Si ustedes hacen un esfuerzo, notarán que parte del dinero de la fundación Bill Clinton, todo ese dinero terminó en Haití. Que en Haití no se ha construido nada dentro de la capital de Puerto Príncipe y en las afueras, porque todo el dinero se ha invertido en Gonaives, que es ahora la capital de Haití. Pero hay algo más temerario aún. Dentro de la República Dominicana, Llegado al país como turistas, hay amplias élites de los servicios de inteligencia de Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Holanda probablemente no haya aceptado participar del espionaje y de la tratada que se espera acontezca antes de finalizar el 2018. De acuerdo a informes que tenemos, que aún no hemos confirmado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría molesto con las jugadas que se están dando, pero también estaría preocupado porque gente que tiene que ver con la explotación minera, incluyendo la China y Corea, Japón estarían ya sacando irinio, uranio y plutonio de Haití y llevándolo a sus países. Y esto perjudicaría la estrategia militar de los Estados Unidos de América. O bien sea, el problema al que nos estamos enfrentando no es de que los haitianitos vinieron y nos invadieron. Es un asunto mayor. Entonces, ¿qué podría pasar? Que nos pongan a pelear con Haití, con los miserables haitianos que nos están enviando, que nos pongan a pelear con ellos para justificar una invasión masiva militar que dé al traste con una junta cívico-militar después de una matanza gigantesca, entonces quedarse con la isla ya teniendo a Puerto Rico cerca. Puerto Rico. Lo destruyen como destruyeron Haití a través del sistema HARP. ¿Qué plan se sigue ahora? Un plan político, militar y geográfico para quedarse con la última reserva que le queda al planeta, que es el área del Caribe y parte de Sudamérica y Centroamérica, en este caso Venezuela, República Dominicana. Puerto Rico, Haití, Cuba, controlan a Jamaica, controlan a Colombia. Estamos rodeados y nos han puesto a todos a hablar en contra de los haitianos. Esa es la pantalla, ese es el espejo. Pero lo que está detrás del espejo, el cartón numerado, Nadie quiere tocarlo. A este tenor hay que apuntalarle que los militares dominicanos han sido amordazados por orden expresa de los dueños del país, que son las multinacionales que le han prestado a la patria todo el dinero del mundo, llevando... La nación al punto rojo y es lo que no permite que Danilo Medina genere ideas porque Danilo es un preso de confianza en una jaula de oro que no deja de ser prisión. Si ustedes observan al presidente Danilo Medina con detenimiento y buscan fotografías desde que él llegó al palacio hasta ahora, notarán el desgaste físico. Y de la única manera que él puede zafarse es hablando las mentiras y perfeccionando las mentiras, que es lo que va a pasar mañana 27 de febrero. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos? Yo sigo creyendo que va a haber un enfrentamiento bélico para poder justificar una invasión multinacional que al final se quedará con todo, con la tierra, con las minas, con el agua, con la madera y con la geografía de la isla de la Española. En este juego, aparte de las potencias, también están envueltos los empresarios, tanto haitianos como dominicanos que solamente piensan en dinero. Observen esto. La República Dominicana la han dividido en varios paisitos dentro del país. La romana, con su punta cana, es una nación aparte y tiene toda la de ganar. Tiene aeropuerto, tiene mar, tiene tierra, tiene agricultura, controla el turismo, controla la plata. Esa gente nadie lo toca. Ahí hay un grupo. De españoles, alemanes y franceses. Por el centro tenemos a Jarabacoa y tenemos a Jamao al Norte hasta Gaspar Hernández para controlar el turismo de montaña. Ese lo domina otro grupo que se afilia con Puerto Plata, con Cabarete, con Río San Juan y con Nagua. Eso lo dominan los canadienses, parte de los alemanes y parte de los americanos. Y la parte final, que es Samaná y todo eso, también lo domina otro grupo. Lo primero que los dominicanos perdimos fueron las playas que fueron privatizadas. Al privatizar las playas ya comenzó el acorralamiento. Además, en nuestro país le han vendido tierra a todo el mundo. Y lo último que se está haciendo, que nadie lo toca, es que los líderes poderosamente económicos de Haití están comprando hoteles y tierras en la República Dominicana. Y eso también lo sabe el presidente Danilo Medina. Pero se queda callado porque, reitero, Danilo es un preso de confianza de las multinacionales. Si el dominicano leyera un poco más, entendiera la realidad. En el caso del joven político Ramfis Trujillo Domínguez, fue un tubo de ensayo enviado desde los Estados Unidos para ver la reacción dominicana ante la imagen de un Trujillo. Y este hombre, Ramfis Domínguez Trujillo, hijo de Angelita, está siendo manipulado por un sector de cubanos y por el, el, el senador Marcos Rubio, del Partido Republicano de la Florida. Hay un sector, hay un ala económica en la Florida que está interesado también en pescar en ese río revuelto, que es la española. Haití, República Dominicana. Observen que de buenas a primera, después que iba muy rápido, lo frenan. Lo frenan. Hoy yo presentaba, y lo pueden buscar en, en Facebook, en mi Facebook, yo presentaba un video que me llegó de Chile, donde anoche un avión blanco, sin matrícula, sin línea aérea, sin bandera, arribaba a uno de los aeropuertos de Chile repleto de haitianos. Me cuentan las personas que me hicieron llegar el material fílmico que es posible que en los últimos tres meses de Haití hayan salido de 100 a 150 vuelos que hayan llegado a ese mismo aeropuerto. Las personas que llegan a Chile. Si ustedes miran el video, solamente llegan con un folder amarillo que que lleva la información. No se sabe de qué. Pero no llevan maleta, no llevan nada. Y el avión no tiene identificación de ninguna índole, un avión silente. Lo llevan allí y están tomando la República Dominicana y a Chile para desalojar a Puerto Príncipe. Entonces, en el trayecto producir lo que se anda buscando, que es una batalla con la República Dominicana para entonces, justificar, reitero, una invasión militar multinacional, sin olvidar que los cascos azules ya están en Haití hace más de 10 años. Sucedido el terremoto imbuido por el sistema HARP, al otro día llegaron las tropas norteamericanas, a pesar de que Haití es una colonia francesa. Se posicionaron y prácticamente se quedaron con Haití y luego entraron las tropas de los cascos azules de las Naciones Unidas. Si amarramos un poquito la historia, vamos a encontrar mucha información diferida, diferida, donde la OEA opina, las Naciones Unidas opinan, los franceses opinan. Los ingleses opinan, el Vaticano con el Papa opina y todas las opiniones van en contra de la República Dominicana porque todos quieren del maná que tiene Haití y que es lo que se está buscando para terminar de destruir el mundo. Irinio, uranio y plutonio. Hace dos años le vengo hablando a ustedes de ese problema. Hace dos años le vengo diciendo que hay que prestar atención. Hace dos años los videos están ahí. Hay cantidad de videos míos en, en, en YouTube donde yo le vengo planteando a ustedes cuál era la realidad. Peor enemigo que tenemos en este momento, nuestra juventud. No se concibe que nuestros jóvenes estén pensando solamente en juca, en perico, en sexo y en ropa porque lo van a perder todo. Ya perdimos más de la mitad. Lo primero que se perdió es la moral. El dominicano no vale una guayaba podrida en ninguna parte del planeta. En ningún lugar. Donde quiera que hay dominicanos hay problema. Si tomamos a Nueva York, nada más hay que visitar la página de Miguel Cruz Tejada y ver lo que él dice de los dominicanos en su periódico y lo que él publica en los periódicos donde suele escribir Miguel Cruz Tejada. Si nos vamos a España, conocemos la situación de los dominicanos en España. Si nos vamos a Italia, encontramos de todo y nada bueno. Hasta el extremo que una dominicana estuvo vinculada con el expresidente Berlusconi de Italia, en aquel lío famoso que le costó la cárcel a Berlusconi. Si nos vamos al Ecuador ahí encontramos dominicanos. Si nos vamos al Perú, ahí encontramos dominicano. Haciendo diabluras. Si nos vamos al Canadá por igual. Entonces, nos hemos degradado de una manera tal que nadie quiere nada con nosotros. Aparte de eso, somos un país pequeño con un complejo de gigante cuando en realidad somos pigmeos más pequeños que el estiércol que produce, el mime que nace del mime que se llama Simiriguyín. Nada bueno nos espera. A partir de mañana, 27 de febrero, la situación se va a apretar porque están acelerando todo antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comience a amarrar Gente para enviarla a Guantánamo que ya la están restaurando esa cárcel de nuevo. Y entre los presos que podrían ir a Guantánamo se encuentran poderosas figuras de los Estados Unidos. Y a eso le están huyendo los que se han ido a la República Dominicana que ha servido de guarida para la delincuencia internacional, convirtiendo la pequeña República Dominicana en un paraíso fiscal en un narcoestado y más que eso, en una sombrilla abierta para que todo el que anda haciendo diabluras por el planeta termine en la República Dominicana. Así vemos que los que mataron a los muchachos de Francia, a los periodistas, caricaturistas del periódico francés, semanas antes habían estado en la República Dominicana. Luego... Otros jóvenes que hicieron un, un, un desmán en Francia también estuvieron en la República Dominicana. Los narcosobrinos vinculados al gobierno de Venezuela estuvieron en la República Dominicana. Hay quienes alegan que hasta el Chapo Guzmán pasó por la República Dominicana. Entonces, primero. Si nosotros queremos sobre guardar nuestra familia, lo que tenemos las redes, estamos llamados a comenzar a orientarlo. Cuídate, prepárate, ármate por lo que venga. Ahora otra cosa, a los que están pensando crear una guerra e invadir el país, se le olvida que el dominicano es altamente belicoso. Que fue en el 1965 cuando Camaño y un grupo de muchachos le mandaban a Puerto Rico caliente en bolsas plásticas a soldaditos americanos. Que hay más armas ahora es verdad. Que hay más tecnología es verdad. Que nos pueden invadir y durar más tiempo que los tiempos que señala la historia también es verdad. Pero también es verdad que correrá la sangre a borbotones. No solamente de haitianos y dominicanos, sino de todo aquel que intente mancillar el nombre del país, aunque nos hundan. Pero llegó la hora de que usted que me escucha no se vaya solamente a poner like. Esto ya no es cuestión de un like y de que qué bonito habló Bolívar y qué bien lo dijo y qué guapo. Esto no es ni de guapesa, ni de like, ni de cosa. Es una cuestión de honor, de orgullo. Duarte lo dejó claro, nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Dos generales se han levantado y nadie se ha dado cuenta. Dos generales. Y uno de ellos fue mandado a buscar hoy por la Suprema Corte de Justicia cuando fue, debió ser mandado a buscar por los mandos militares en su condición de militar. Fíjense cómo anda ese país manga por hombro. Dos militares lo han dicho. Hay militares que están amarrados, amarrados, que si se mueven lo trancan, porque los hijos bastardos de Juan Bosch se robaron la República Dominicana, fueron amigos de Don Juan y terminaron siendo verdugos de la historia de Don Juan, del trabajo de Don Juan para convertirse en ladrones y en verdaderos farsantes como es el caso de Danilo Medina, que a lo último que llegó fue a ir a la tumba del presidente Juan Bosch, a jurar en el nombre del profesor Bosch, y al final salió siendo un verdadero delincuente político, asociado con los peores intereses de América y más entreguista incluso que Pedro Santana, que nos anexó a España. Estamos ante una situación calamitosa. Esto no es cuestión de protetica y de cosa. El pleito es mayor. La situación es peor porque no es un asunto de nacionalidades. Es un asunto de dinero, de billones, billones, no millones, billones de dólares que están envueltos en minas. Más la geografía que se la están disputando. Estados Unidos. Francia, Inglaterra, China, Japón, Corea del Sur, detrás de nuestro territorio. Y no tenemos un solo líder que le hable al país. Hipólito Mejía, graduado de payaso. Danilo Medina, graduado de loco y de hablador. Leonel Fernández, lo peor que le puede pasar a cualquier nación pequeña es un auténtico retrete. Se creyó emperador, el emperador negro, el Mobuto se secó del Caribe. Ya nadie se acuerda de él. Y él callado porque le están pisando los talones y en cualquier momento lo trancan. Y hacen una noticia para desviarnos también la atención con eso. Un abinader que tiene negocios por debajo de la mesa con el gobierno. Mayoría de líderes en Dominicana, pseudos comunistas, cobrando en el gobierno. Yo tengo en mi computadora cantidades de documentos de dominicanos que fueron comunistas cobrando 50, 60, 70, 100 mil pesos dominicanos en diferentes oficinas y son patriotas, pero tomaron una camarita y cogieron un carnet y son periodistas y en nombre del cuarto poder cobran, plagado al gobierno, corrupto, como el caso del de nieto de Juan Bosch, que anda un video por ahí y ese chamaco cobra como una ONG, él solo cobra 150 mil. Y el hijo de Juan Bosch, León, cobra en Italia 2.000 euros. Y la nieta de Juan Bosch, que vive en Puerto Rico, cobra por el consulado dominicano en Puerto Rico. Para ponerle un ejemplo solamente. Danilo tiene a todo el que estuvo cerca de él, los hermanos de la esposa, las hermanas de él, ganando en el gobierno en un nepotismo a la clara, a los foques, como dicen para acá. Entonces, yo quiero que ustedes tomen conciencia, que evalúen lo que está pasando y que no esperen mañana, 27 de febrero, nada que favorezca al país. Estamos en un polvorín y cualquier mito encenderá la pradera para poder justificar una invasión militar multinacional de países poderosos que se quieren quedar como nuevos corsarios con todos los minerales y todos los recursos que tiene la isla completa, no Haití y no República Dominicana, la isla completa, la geografía completa. Se lo voy a dejar ahí. Solamente entré para esto. Yo no quiero. Yo estoy muy emocionado con el asunto de radio. Pero una persona, amiga, hoy me dijo: háblate algo, orienta, a ver qué es lo que hay. Tú tienes mucha información. Y dije: bueno, tienes razón. En 20, 15 minutos cuadré todo para poder compartir con ustedes este ratito aquí. Le dejo eso de tarea. Cuídense. Vienen días de lágrimas. Créanlo. Vienen días difíciles. Los militares están amarrados muy amarrados y ya no están los Candelier ni los Pere y Pere ni los olivar Ceja ni los Milo Jiménez ni los Ramiro Matos González ahora lo que tenemos son mojoncitos de generales ah que estoy amarrado dele un tiro al presidente y salga de él dele un tiro al primero y dame el lío pero Sería mucho pedir y yo no quiero llegar a, a, a que se me vea como un tipo que está incitando a la violencia, ese no es el objetivo. Ya que Danilo habla tantas mentiras y no es creíble, pues lo más prudente es que se tomen otro tipo de decisiones. Gracias, buenas noches. No le puedo decir feliz 27 de febrero o feliz carnaval porque el carnaval Danilo lo llenó de mierda. Y la patria está muy grave, tan grave que podría morir en cualquier momento y hasta antes del 27 o quizás antes del 16 de agosto. Se me cuidan todos. Buenas noches. Hasta la vista amigos.